días. Espero que estés bien. Hoy otra vez trabajando. Aquí ya son las 7 y 40 de la mañana. Comencé a las 4 y 30. Y en 2 horas y media ya llevo $52, que no está nada mal. Pero no me siento muy bien y creo que me voy para la casa. Lo único que me va a mantener trabajando es que esto se ponga en search. Y si no sabes lo que es search, hice un video explicándotelo. Arriba aparece el link para que veas ese otro video. Y si esa es la única circunstancia por la cual me voy a quedar trabajando. Voy a lavar el carro. Hoy se van 110 mil personas de Orlando que estaban en una convención. Esto se va a poner bien bueno ahorita. Personas me han preguntado en varias ocasiones si yo puedo hacer Lyft o Uber si no sé hablar inglés. Si puedes trabajar. A la pregunta, objetivamente, sí puedes trabajar haciendo Lyft, haciendo Uber sin saber hablar inglés. Pero yo te sugeriría que aprendieras por lo menos el dialecto del conductor de Uber y Lyft. Cuando te dicen right turn, dobla a la derecha, left turn, dobla a la izquierda, ¿sabes? Eso básico que yo creo que está hasta de más que yo te lo diga. Eso sí lo debes de saber. Además que cuando tú estás expuesto a un trabajo por mucho tiempo, un mismo hablar, se te hace muy fácil entender a las personas. He tenido sinnúmeros de clientes que no dicen nada, nada. Yo soy quien les habla a ellos. Pero si no fuera por mí, ellos no me hablaran. La dirección está puesta en el sistema, tú le das Start Trip, tú sigues esa dirección. Es básico, es simple. Lo puedes hacer, pero para que cada día te vaya mejor y puedas aumentar en tu ingreso, refiriéndome a los tips, ¿verdad? Porque un cliente que se siente bien relacionado contigo te va a dejar una mejor propina o te va a dejar una propina. Pues esas cositas te van a ayudar a poder generar más dinero a la larga. Así que contestando la pregunta, sí, sí puedes hacer Uber o sí puedes hacer Lyft. Lo único que, pues, trata de aprenderlo, chicos, trata de aprenderlo. Y otra cosa es que cuando vayas a aplicar para trabajar en Lyft o en Uber, todas las aplicaciones son en inglés, todo lo que tú vas a llenar es en inglés. O sea, que si no lo sabes, pues busca a alguien que te pueda ayudar para que puedas hacer ese papeleo. Mira, está bien rojo, pero allá arriba, por experiencia te digo que no piden. Este conocimiento que yo sé de esa parte ahí, me va a ahorrar ahora mismo gasolina y tiempo. Porque si yo hubiera sido una persona que está comenzando a guiar, yo hubiera arrancado para allá y te voy a enseñar algo. Ahí, mira los conductores que hay, porque ahí se pone rojo, pero los que viven en esa área, cuando ven que está así de rojo, no piden, no piden. Esa área de allá arriba es aquí. Mira eso. Hay tres carros ahí, donde está ahí, que bien rojo. Esos carros van a estar ahí un buen rato. Y es probable que hasta el search se vaya de esa área y no cojan nada. Ese se fue con la suya. Se está poniendo mejor. Vamos a ver, vamos a ver. Es que está bien grande ese search, pero si hubiera sido en esta zona nada más, esa zona no pide mucho. Entonces, con el tiempo tú vas a entender qué áreas vale la pena ir, qué áreas no vale la pena ir, y poco a poco vas a aprender a hacer más dinero en menos tiempo. Ya verás, sigue tratando que lo vas a lograr. Este sitio que está aquí que se llama Express Joe's Car Wash es muy, 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 muy bueno. Yo pago $25 al mes y tengo ilimitado. Pues hice un análisis y me voy a quedar trabajando un ratito más. Aunque estoy al lado de mi casa, puedo llegar en mi casa en 2 minutos. Lo voy a seguir porque mira cómo está esto. Yes. Mira, ese palito que está ahí, por ahí fue que yo subí y después te tiran por el medio del arco. Y es como un columpio gigante. Y está brutal. Eso es 200 pies de altura. Yo tengo un video donde yo lo hice, lo voy a poner aquí arriba, te va a salir ahora. Por si me quieres ver tirándome de allá arriba. ¡Ah!
Bueno, estoy aquí en Disney, voy a buscar a Kevin y lo puse en dirección para mi casa, con el destination para mi casa. Así que se supone que este sea mi último viaje, que vaya para Universal Studios. Pues mira, así termina el día. Te quería decir unas cosas que a lo mejor no sabes, porque una persona me preguntó los otros días cómo es que se hace. Si tú quieres contactar a Uber, al servicio de Uber, puedes hacerlo por mensaje o puedes llamar. Hace poco habilitaron esa alternativa de que puedes llamar. Ok, si tú quieres pedir ayuda, tú lo vas a hacer de esta manera. Estás aquí, esta es la página que te aparece cuando entras a la aplicación. Tú vas a ir aquí a Account, Account, vas a ir a Help y aquí arriba a la derecha ves el teléfono. Ahí, Call Support. Ya. Ahí te va a decir si quieres hablar en español o en inglés y te contestan bien rápido. Not open. ¿Qué tú quieres, bebé? Pancake itself. Oh, pero papi te los está haciendo. ¿Ves dónde papi? Otra forma que puedes pedir la ayuda. Esta es la página, la pantalla principal. Vas a ir a Earnings, a los viajes. Vas a buscar el viaje de que tú quieras argumentar algo. Este, vamos a escogerlo. Entonces yo le voy a dar help aquí abajo. Y ahí le digo lo que pasó. Si no hay ninguna que tenga que ver, que tú no encuentras nada, pues aquí siempre va a haber una que dice I had a different issue with my fare. Y ahí entras los detalles, ellos te van a contestar y de la manera que vas a recibir la contestación va a ser aquí en el home. Vas a ver que cuando tú haces así para arriba, aquí te va a aparecer que hay una notificación nueva. Esa es la otra manera de poder pedir ayuda a Uber. Pues y nada, eso es todo por hoy. Espero que hayas aprendido un par de cosas nuevas conmigo y que hayas pasado un buen tiempo aquí juntos con este video que hice nuevo para ti. Que Dios te bendiga mucho y te deseo uno de los mejores días de tu vida. Nos veremos en el próximo video. Bye. Just wanna love you, just wanna hold you, just wanna be with you till we grow old. Please tell me you'll stay or take me away.